esta casa lo que fue es que Milei pudo subirla a sus historias, realmente era la representación acá en Bariloche, y es una lástima esto porque realmente es algo que defendemos nosotros, que es la no vandalización de una propiedad privada, ¿sí? Es un espacio que está cuidado, que representa a un montón de gente, que era un espacio para compartir, que era todo desde el respeto, si se dan cuenta no había nada absolutamente que a la gente la afectara, ni que la estuviera a nadie afectando a su persona, ni nada, y es una lástima realmente que pase esto. Jazmín, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo se dieron cuenta ustedes? Y esto el fin de semana, más o menos sábado a la noche, domingo. ¿Alguna cámara? ¿Alguien vio algo? ¿Quedó no, algo registrado? Es probable que acá en la zona pueda llegar a ver alguna cámara a la que se pueda acceder, cómo fue el acto y todo, pero no hemos buscado el acceso directamente porque no tiene mucho sentido. Es más, el acto habla por la persona en sí. Tiene que ver con una cuestión de ideología y también partidaria, me imagino. Sí, acá hay gente que le choca esto, o sea, realmente, si se dan cuenta, solamente se le hizo a la imagen de Milei o lo que puede representar. Se buscó que fuera así con enojo, realmente. También tienen algunos días difíciles, ¿no? Con esto de la vandalización, el trabajo, la noticia de el que era candidato de La Libertad Avanza, que ha decidido renunciar. Tienen días movidos. Sí, la verdad que lo que considero yo personalmente, porque eso es lo que apoyamos, el individuo y la opinión de uno, y todo es respetable. Las decisiones son individuales, ¿sí? Esa es una responsabilidad gigante. Yo creo que cada uno tiene que asumir lo que se siente que está preparado para hacer o no. Es representar a toda una ciudad, es escucharla, es no mentirle, es hacer un montón de cosas. Y realmente me parece que es el antes y después de la política esto que se viene, porque la gente ya está cansada, la gente está harta realmente de escuchar lo que es que le mientan, que vayan a decir, ah, ¿qué necesitas? Voy, te lo digo, así me votás y después no hago absolutamente nada. Y realmente es, no es solamente ver eso, es, por ejemplo, ver acá lo que tiene de capacidad Bariloche, cómo se puede hacer, cómo se puede beneficiar a la mayoría, cómo se puede ir por una línea, porque vos, si yo te pregunto, ¿qué apoya el macrismo? ¿Qué apoya el kirchnerismo? Lo que te diga Macri, lo que te diga Cristina. Depende una situación, depende otra. No te está diciendo, yo me baso en este lineamiento de ideas. Acá lo que hay, y siento que es diferente, es que hay una ideología. Sí, hay algo en lo que te puedes basar y que a esa persona, cuando esté en el poder, si no lo cumple, se lo puedes exigir.